¿Existe vida en Marte? Es una causa de la humanidad. Sido primero, el número o la palabra. Sinceramente no lo sabemos, pero algunos matemáticos aseguran que antes de hablar, los humanos empezamos a contar. Sea como sea, no es ninguna exageración cuando un profesor asegura que las matemáticas están en todo lo que haces. ¿Sabes qué quiere decir tal afirmación? Para responder a esta y otras preguntas, en el programa de hoy nos visitan los ganadores de la Olimpiada de Matemáticas. Así que ponte cómodo, que aquí comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y bueno, como siempre les recuerdo que pueden sintonizar nuestros contenidos en varias plataformas. En el canal 161 de Sky pueden conocer también los contenidos de Heraldo Radio a través del 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, el 100.3 en la ciudad de Jalisco, en Guadalajara, y el 92.5 del FM en Tampico, ¿correcto, señor? Perfecto. Y además pueden sintonizar esta transmisión también a través de las plataformas digitales de Heraldo TV, particularmente a través de Periscope en Twitter. Está presente también posteriormente en Facebook y pueden también sintonizarlo a través de YouTube. Y YouTube me encanta porque nos permite ver un contenido en vivo, pero también nos permite regresarnos un pedacito, volver a escuchar algo que se haya comentado a lo largo del programa y regresar al en vivo. Y para mí, la habilidad, o sea, si pudiéramos en la vida real, se imaginan, regresar, escuchar nuevamente el chisme de algo y luego regresar al en vivo y ya poner atención, yo probablemente entendería a veces, por ejemplo, los chistes mucho más rápido o más fácilmente. Pero esto no es lo relevante. Lo relevante, ¿puedo utilizar ya mi hashtag, señor? Se lo agradezco muchísimo. Superen eso, novatos, porque tengo unas invitadas e invitados el día de hoy aquí en el programa espectaculares. Bueno, es más, me atrevo a decir que quien nos esté sintonizando en este momento y piense que las matemáticas son súper difíciles, no me gustan porque son muy complicadas, van a ver lo que van a escuchar. Van a ver lo que van a escuchar. Ya ni se las presumo más, se los presento y les doy la bienvenida además aquí al programa. Gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos. ¿Me regalan por favor su nombre, su edad y qué grado están cursando actualmente? Bueno, yo soy Leonardo Miquel Cervantes Mateos, tengo 15 años y voy en primer semestre de preparatoria. Perfecto, bienvenido Leonardo, gracias por acompañarnos. Yo soy César Armando, tengo 16 años y voy en quinto semestre de preparatoria. Bienvenido Luis Armando, gracias. Gracias. Yo soy Ana Paula Jiménez, tengo 18 e igualmente voy en quinto semestre. Bienvenida, muchas gracias Ana Paula. Yo soy Mirena Flores, tengo 17 años y voy en tercer semestre. Bienvenida Mirena, muchas gracias. Yo soy Ani Yanes Martínez de la Vega, tengo 14 años y voy en primer semestre. Pues bienvenida, bienvenidos y bienvenidos como equipo además. Pues me gustaría comenzar platicando con nuestra audiencia y con ustedes, por supuesto. ¿Cómo es que nació su gusto por las matemáticas? Justo por lo que escuchaban. Ya ven que todo el mundo decimos que son súper complicadas y a mucha gente no le gusta. ¿Cómo es que a ustedes les gustan las matemáticas? Sin pelearse por el micro. Les voy a pedir que tomemos orden y tal. A ver, caso, señor. Pues yo desde chico, pues como que me iba bien en la materia de matemáticas. Y entonces me dieron un examen de la Olimpiada y pues saqué buenos resultados. Entonces comencé a hacer más exámenes de este estilo. Y pues me gustaría destacar que en la Olimpiada se ven como cosas mucho más creativas que en la escuela. En la escuela todos son procesos muy mecánicos. Okay, y qué buena observación. Sí, y por eso a mucha gente pues no le gustan las matemáticas. Pero pues en la Olimpiada se ven cosas muy distintas. Se ven pues cosas en donde hay que usar más la creatividad. No es como solo sumar, restar y cosas sí. así, ¿no? Sí, sí, como sí, sí, sí. Ecuaciones. Las ecuaciones son herramientas que se usan para distintas soluciones. ¿Ustedes problemas. Dirían que es la forma en la que nos enseñan típicamente matemáticas lo que las hace que no nos gusten o que se hagan complicadas o a qué se debe? Sí. ¿Tú qué opinas? Ya te lo sé. Pues yo opino que sí, ¿no? O sea, es que en la escuela lo que pasa es que, o sea, te pueden hacer muchos ejercicios muchas veces y realmente como que no analizas lo que estás haciendo, ¿no? O sea, solo lo haces
porque el profesor te dijo que lo hicieras, ¿no? Ajá. Y pues aquí, o sea, lo que hacemos más o menos en la Olimpiada es buscar como varios ángulos, o sea, de cómo atacar un problema. Sí. O sea, nos dan técnicas, nos dan pues teoría, pero básicamente es una idea lo que resuelve el problema. Es como, precisamente lo que dice Leo, es creatividad. Con lo que es completamente otra visión del acercarse a las matemáticas. A ustedes, ¿a ti qué es lo que más te gusta de las matemáticas, a diferencia de lo que están comentando? Pues es que al estar resolviendo los problemas, yo lo veo como estar resolviendo un rompecabezas. Ok, ok, ok. Entonces, ya tienes como las herramientas, ya sabes, has resolvido varios problemas antes. Entonces, lo que tienes que hacer es decir, esto se parece a esto que ya había visto. Okay. E ir armando así la solución del problema. No es, o sea, generalmente lees el problema y dices, ¿qué hago con esto? Sí, 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 sí. Y es que normalmente estos exámenes son de 4 horas y media y solo son 3 problemas. Solo 3. Ok. Entonces, okay. Los problemas están difíciles. No, bueno, ya me imagino. Entonces, lees el problema y no sabes qué hacer, entonces tienes que empezar a ver qué tienes que hacer, cómo empezar a solucionarlo. Sí. Entonces, pues lees justo de todas las ideas que ya has visto o piensas, a ver, ¿qué pasa si aquí cambio esto aquí o okay, a, sí, acá? Sí, entonces, sí, sí. Es como resolver un rompecabezas, realmente no hay como una fórmula para saber qué hacer en eso. ¿A ti también siempre te gustaron las matemáticas? ¿Desde chiquita te gustaron? Pues era como buena en mate. Ajá. Y me gustaba, pero era como cualquier otra materia. O sea, no fue hasta que llegué a las Olimpiadas que dije, oye, esto está bien increíble. No es usar una fórmula y ya, es pensar más sí, allá. Sí, sí. Uh-huh. ¿Qué emoción? ¿En tu caso cómo fue? Para mí también era una materia más, en la que no me iba mal, pero no me llamaba la atención. Ok. Hasta que en la escuela me aplicaron uno de los exámenes y pasé por las varias etapas, recibí un poco de entrenamiento y vi que me gustaba mucho. Y conforme eso, ¿te has ido clavando más? Sí, ¿te han ido gustando más? ¿En tu caso cómo fue? Bueno, yo también, o sea, sí me gustaban mucho, pero me empezaron a gustar más cuando entré a la Olimpiada y empecé a ver pero, todas ¿saben esas qué? Cosas. Está increíble porque además del gusto que ustedes pueden tener por las matemáticas, la mayoría de la gente a la que o no le gustan o porque no las entiende, más bien dice que no le gustan, que yo creo que es más un poquito eso, no siempre nos es fácil darnos cuenta de lo distinto que es nuestra interacción con el mundo cuando entendemos correctamente las matemáticas. ¿Hay algún ejemplo en el caso de ustedes que ustedes ubiquen y digan, claro, ¿no? El que use bien mis matemáticas o el que tenga buenas matemáticas me ayuda en algo en particular que no sea evidentemente la Olimpiada, que ahorita me tienen que platicar de la Olimpiada, qué emoción, caray. Pero en la vida diaria, ¿por qué es bueno que nos acerquemos a las matemáticas? ¿Qué le dirían ustedes a la gente? Pues a mí me da la impresión de que el participar en la Olimpiada y hacer problemas de ese estilo te da pues distintas herramientas para pensar más allá de las matemáticas, para hacer un razonamiento que aplicas en el día a día. Okay. Me parece que sí es muy distinto cómo piensa una persona que es de la Olimpiada a cómo es una persona común. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí le da muchas herramientas y puede resolver como, pues, no sé, cosas de la vida cotidiana más fácilmente. Sí, 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 sí. Díganme una cosa, esta pregunta me es relevante. ¿Las matemáticas se les hacen más fáciles a los hombres, a las mujeres? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que es igual. Yo creo que tanto hombres como mujeres son muy hábiles en matemáticas. Claro, ajá. Yo creo que lo que pasa es, pues son estereotipos. Que se tiene el estereotipo de que los hombres son mejores en matemáticas, entonces por eso las mujeres no se acercan tanto. Y sabemos que no es tan cierto, además. Uh-huh. Entonces, no sé si algo que me pasó a mí a lo personal. A ver, cuéntanos. Es que yo vi, yo conocí a Olga Medrano y justo ese año fue cuando ella sacó oro en la Olimpiada Internacional. Sí. Entonces eso fue como muy inspirador para mí y yo dije, si ella puede, ¿por qué yo no? ¡Eso es todo! Sí, claro, claro, claro. Me emociona que nos cuentes esto, pero además porque hay una cosa bien interesante. Mi pregunta va muy orientada a que hoy vemos que hay, incluso en la academia, en todos lados, hay un enfoque muy importante y muy particular en acercar a las mujeres a las matemáticas, a la ciencia, a las ingenierías. ¿Qué le dirían ustedes que están cerca de las matemáticas
a las mujeres que las están viendo y que se están como empezando a animar y a decir, oye, pues sí, como bien decías tú, ¿no? Uh-huh. Igual yo también puedo. Y si le pongo y si le echo ganas, ya estoy escuchando que no es tan cosa de la pesadilla las matemáticas. ¿Ustedes qué mensaje les compartirían? Yo creo que les diría que no tengan miedo, que todo se puede, que no existen barreras en esto y que realmente depende de cada persona, sin importar su sexo, su género, su identificación, sí, de lo que quieras. Sí, sí. Todos podrían, echándole ganas. Coincido completamente. Déjenme presentarles un reportaje que preparamos, que preparó nuestra redacción sobre la historia de las matemáticas. Vamos a ver junto a estos, vamos aprendiendo y regresamos a echar chal. De acuerdo con las fuentes, la historia de la matemática va de la mano con el desarrollo del concepto de número. La aparición del número como concepto ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas, que tenía la capacidad para estimar tamaños y magnitudes, pero no la noción de número. En ese sentido, más allá del 2 o del 3, los números no tenían nombre, por lo que, según parece, se utilizaban expresiones como muchos para referirse a conjuntos mayores. Tiempo después, el desarrollo de la complejidad en la estructura social y sus relaciones se vio reflejado en el desarrollo de las matemáticas. Fue entonces que los problemas a resolver se tornaron más complicados y ya no era suficiente con contar cosas, por lo que se comenzó a cuantificar el tiempo, a operar con fechas y a calcular las equivalencias para el trueque. Entonces nacieron los nombres y los símbolos numéricos, y con ello las matemáticas. La relevancia, evidentemente, de las matemáticas tiene importancia en todos los aspectos de la humanidad, en todos los sentidos. Por ello, la importancia no solamente de entenderlas y de utilizarlas cuando así nos lo requiere nuestra clase de matemáticas en la escuela, sino la necesidad de entender correctamente las matemáticas como una de las mejores herramientas que, sin importar qué estudiemos, lo siento por las áreas 2, 3, 4, 5 que crean que se salvaron de las mates, salvarte de las matemáticas es como sentirte a gusto por vivir con una ceguera intencional. Entonces, no me parece que sea lo más prudente. ¿Cómo piensan ustedes que sería más fácil acercarle a jóvenes de su edad o más jóvenes las matemáticas? ¿Qué le cambiarían? Tú ya nos comentabas, por ejemplo, este tipo de problemas y tareas que te dejan en la escuela que son repetitivos y obsoletos. ¿Qué otra cosa cambiarían como para que los jóvenes pudieran acercarse con más gusto a las mate? Pues yo creo que algo fundamental es que una vez que... Lo que pasa es que te dan la fórmula y te dicen que lo hagas, pero generalmente no entiendes qué es lo que está pasando o por qué está pasando. Ese es un buen punto, ¿ok? Entonces, yo creo que una vez que entiendes qué está pasando y que sabes cómo está funcionando, ya sabes qué hacer, porque no es cuestión de sabes o no sabes la fórmula, es entiendes el proceso. Entonces ya se vuelve como natural hacer las cosas. ¿Qué tan cierto es esto de que prácticamente un día que pierdes, digamos, el hilo de lo que vas aprendiendo en matemáticas, ese huequito de conocimiento que ya no tengas se va a hacer un hueco inmenso hacia adelante? Yo particularmente puedo decirles que tengo un tratado de paz con los quebrados y donde nos veamos ni nos pelamos, pero tampoco nos hacemos caras y listo, todos muy contentos. ¿Qué tanto esto es relevante? El en efecto, ir aprendiendo de manera secuencial las matemáticas. ¿Esto es así? ¿Así debe ser? De nuevo, les pido orden porque si no nos hacemos bolas en las respuestas. Yo creo que depende de qué te perdiste, ¿no? O sea, sumar, okay, y restar sí es súper básico, ¿no? Fuera de las matemáticas, o sea, nada más para ir al súper. Sí. Pero ya con cosas como más chicas que quizás no tienen tanta aplicación a lo que te quieras dedicar en la vida o a lo que haces todos los días, tal vez no importaría tanto que te pierdas eso si ya no vas a construir más encima. Ok, esa es una gran observación. Uh-huh. A ver, ¿qué quieres...? ¿Qué ha pensado cada uno de ustedes en estudiar cuando sean grandes? ¿Qué es lo que quieren ser? Pues a mí me gustaría estudiar matemáticas. ¿Matemáticas como tal? Sí. ¿Y qué querrías hacer al estudiar matemáticas? ¿Enseñar, aplicarlas en alguna industria en particular? No, pues yo creo que me gustaría ser investigador, sí, en alguna universidad. Súper clavadazo de las matemáticas. Qué buena cosa, maravilloso. ¿Tú? Sí, yo también quiero ser matemático. Ok. No necesariamente para dar clases o para aplicarlas, sino estar estudiándolas constantemente. Sí, más o menos. O sea, también me gustaría dedicarme a investigación, pero sí, bueno, lo que caiga, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Tú?
Igual matemáticas y pues no sé si irme por investigación o algo como actuaría. Ok, ok. Ese es un temazo también, la actuaría. ¿Tú qué has pensado? Yo pensaba en ciencias computacionales o matemática pura. Ciencias computacionales o matemática pura también. Uh-huh. Wow. ¿Tú? Yo no sé qué quiero estudiar. Todavía no has pensado exactamente. Está buenísimo eso, porque además tienes todavía bastante buen tiempo para preguntarlo. Hay un producto en particular que se llama hueso de Ishango. ¿Alguien de ustedes lo conoce? Yo no. Vamos a conocerlo juntos, porque aquí hay un sabías qué que hacemos aquí en el programa de información. Y este en particular es sobre este hueso, que ha sido una herramienta muy interesante. ¿Lo tenemos a la mano, señor? Perfecto, muchísimas gracias. Y lo tenemos ya en pantalla de este lado. Se trata de un utensilio que data desde el Paleolítico, es decir, desde la prehistoria, desde Paleolítico Superior, y representa el origen de la contabilidad. Yo no había visto y yo nunca vi un hueso de Ishango. ¿Usted tiene uno a la mano, señor, como para que lo conozcamos? Pero vamos a ver si lo tenemos a la mano. Aquí algo que es importante para nosotros resaltar es precisamente cómo a lo largo de la humanidad las matemáticas han sido utilizadas justamente con productos que van desde huesos, ramitas, piedritas y frijolitos, y hoy más modernizados con sistemas de cómputo y con temas que van hasta las cuestiones de Big Data, Internet de las cosas. ¿Y alguien de ustedes está familiarizado con Big Data y este uso de los datos supermasivo? ¿Qué te parece a ti? Este uso del Big Data, que implica la posibilidad de que analices grandes volúmenes de información en tiempo real y que con base en esos resultados en tiempo real enormes puedas tener conocimiento ya como muy específico, desde acercar más policías o mejorar los semáforos en las escuelas entre lunes y viernes en ciertos horarios para poner más atención, hasta cómo va migrando una epidemia, por ejemplo, a nivel mundial, y obviamente poder entender cuáles son las consecuencias. En el caso de lo que ustedes quieren estudiar, implica no solamente el entender correctamente el uso de las matemáticas, sino el investigar cuáles son las fronteras del uso en las matemáticas. ¿Ustedes consideran que la humanidad hoy estaríamos donde estamos en términos de avance tecnológico sin las matemáticas? ¿O sería que posible que siquiera estemos sin las matemáticas? ¿Tú qué opinas? No, pues yo creo que no. O sea, simplemente para, pues, ahorita tener celulares, que es algo que la mayoría tiene, pues, fueron necesarias las matemáticas, ¿no? Para crearlos, para hacer construcciones grandes, edificios. Entonces, pues, no tendríamos el avance tecnológico actual sin las matemáticas. Coincido completamente. A ver, una pregunta que hacemos normalmente aquí en el programa a los científicos y equipos de trabajo que nos acompañan. El cambio climático, ¿es verdad o es fake news, como dice el presidente Trump? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas? Pues es real. Es real. ¿Tú qué opinas? También. Completamente real. ¿Tú? Real. Sí, real. No. Señor Trump, en este caso, todos estamos de acuerdo en que el cambio climático no es una cuestión de engañar a la gente o de noticias falsas, es una verdadera realidad. ¿Cuándo comenzaron ustedes? ¿Cuándo ubican que dijeron, oye, las matemáticas no solamente me son fáciles, son divertidas y me gustan mucho? Pues al entrar a la Olimpiada. Es con la Olimpiada con la que dijeron, esto sí es la neta. Sí, porque además del tipo de problemas que son más creativos, se asisten a entrenamientos, ¿sí? Y ahí conoces a muchas personas que se vuelven tus muy buenos amigos. Ok, además han hecho buenos amigos y todo esto, pero ¿qué los motiva a inscribirse a la Olimpiada? Pues en mi caso nada más fue porque mi escuela casualmente decidió inscribirse. Ok, ok. O sea, y creo que es el caso de la mayoría de nosotros, que nada más la escuela decidió inscribirse. Fíjate. Y que nos dijo, ya haz ese examen. Entonces, o sea, uno no sabe que le gustan las matemáticas, le dices, es un examen de matemáticas y a lo mejor pasas, a lo mejor no. Sí. Y hasta que entras te das cuenta que sí te gustan. Ok,
Ok, que esto es bien importante. De hecho, me están informando, tenemos ya una fotografía. ¿Quieren ver un hueso de Ishango para que conozcamos esta media de la contabilidad? Nos lo comparte, miren, lo tenemos en este momento en pantalla. Como ven, tiene cara de utensilio prehistórico, evidentemente. Pero como ven, estas rayitas, por lo que entiendo, eran lo que ayudaban a ir llevando la contabilidad. ¿Es correcto, Karen, señor, en nuestra producción? En efecto. Entonces... Era como el pre-ábaco o el proto-ábaco. Ya habría yo querido llevar mis cuentitas en ese sentido. Y tenemos una pregunta que es importante compartir con ustedes. ¿Por qué se dice que este conteo es el primer indicio de las matemáticas? Y lo entendemos justamente en las expresiones de estas rayitas que iban pues haciendo en el hueso y que permitían ir llevando una contabilidad. ¿Se imaginan de esto a lo que tenemos hoy con blockchain? Es buena, muy buena cosa. ¿Cómo consideran ustedes que en México estamos en nivel de matemáticas comparado con otros países? ¿Han conocido ustedes a otros jóvenes de otros países a través de la Olimpiada o algo así? Pero de nuevo en orden, porque si no, no se van a escuchar todos. A ver. Yo me fui a la Olimpiada a una Olimpiada Internacional. Ok. A la competencia internacional de matemáticas, que fue en Sudáfrica este año. Ok. Ahí pues participan muchos países asiáticos. Y este año fue el año que mejor le fue a México en pues toda la historia de su participación. Ok. Inclusive el organizador de este evento, de esta competencia, ¿sí? Pues se acercó con los líderes del equipo de México y los felicitó porque pues dijo como pues nos fue muy bien este año. Sí. Se podría decir que pues en esa competencia es como una potencia emergente de matemáticas. ¡Wow! México, una potencia emergente, eso es espectacular. ¿Qué les decían los otros jóvenes que veían el resultado de los exámenes que hacían ustedes? Y de, ¿cómo se lleva a cabo? Porque yo ya estoy hablando muy experto, así como de, sí, yo el año pasado fui también, me divertí. ¿Cómo se lleva a cabo una Olimpiada de Matemáticas? No me la imagino. Pues al menos aquí en México creo que cada estado tiene como su proceso, pero son similares. Bueno, los primeros 1 o 2 etapas son como exámenes de opción múltiple. Okay. Ya después comienzan son exámenes ya como de escribir tus soluciones. Y pues vas pasando las etapas hasta que, queda una selección. En este caso, somos casi todos los de la selección de la ciudad. Y sí. Ya va al concurso nacional y ahí se seleccionan, dependiendo de los resultados, las personas que van a las Olimpiadas Internacionales. Ok. En tu caso, ¿qué se siente cuando te avisan quedaste para la Olimpiada? Es genial. O sea, siento que... Pues justo los exámenes selectivos suelen ser más o menos... O sea, siguen siendo difíciles. Sí, ok. Entonces, justo es esta como adrenalina de saber si quedé, no quedé, me queda un punto de... Sí. O qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues en general, como en cualquier selección, ya sea para... nacional, internacional, estatal, como que sí, está esa adrenalina, ¿no? Esa intensidad de la competencia. Sí. ¿Qué se siente un día antes de saber que vas a ir a presentar un examen? La mayoría de nosotros nos ponemos muy nerviosos y nos resulta un evento como de mucho estrés. ¿Te pasa lo mismo? Yo, en lo personal, sí me pongo nerviosa. Ajá. O sea, hay muchos que no y que llegan, no sé cómo lo hacen. Sí, llegan muy fresquitos. Igual hay gente que se pone nerviosa y creo que se vale, ¿no? Sí, porque claro. Al fin y al cabo es una competencia, aunque no digas como, es que lo hago por la competencia, lo hago por las matemáticas. sí, igual se siente. Es cierto, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo controlas los nervios? Nada más llegas. O sea, cuando llegas ya no puedes como seguir nervioso, ¿no? O sea, te tienes que concentrar a fuerzas. ¿Cuál es el momento? Es decir, están haciendo su examen. Hacen el examen, terminan, lo entregan y listo. ¿En qué momento los convocan para darles los resultados? ¿Cómo te avisaron a ti, por ejemplo? Por ejemplo, en el estatal, de Ciudad de México, nos envían un correo en el que dice los resultados, pero en el nacional, primero como que nos van avisando los puntajes y van los delegados a pelear puntos. Ajá, sí. Y pues... luego hacen una junta en la que deciden cuál va a ser el
o sea, el puntaje para sacar oro, okay, para sacar plata y para sacar bronce. Y pues después de eso, como sabes tu puntaje, sabes cuál es el corte. Ya sabes cuál fue el lugar en que quedaste. ¿Cómo estuvo el momento en el que en tu casa, por ejemplo, se enteraron que habías ganado, que habías quedado? Ah, bueno, es que todo eso es como durante el nacimiento, o sea, bueno, durante la competencia. Ah, okay. Y luego hay una premiación también en la competencia. Ah, yo pensé que te llegaba el correo a tu casa así como de con los resultados. No, ahí mismo en la competencia. Ajá. O sea, emoción total. Porque estás en modo, me tronó los dedos, quedé, no quedé, lo que decías tú, me quedaré por un punto, pasaré por un punto. En tu caso, cuando te enteraste que habías quedado, ¿qué sienten? ¿Qué se siente ganar eso? Creo que depende del año también. O sea, no se siente igual en tu primer año que en el segundo o en el tercero. ¡Ah, qué buena observación! Sí. La primera vez que lo ganaste, ¿esperabas ganar? ¿No lo esperabas? A mí me tomó completamente por sorpresa. Ajá. Creo que cada examen que hice dije, no, yo ya hasta aquí llegué. Duró lo que tuvo que sí, durar. Claro. Me tomó mucho por sorpresa y me sentí muy feliz. Ok. ¿Cuántas veces has participado? 4. ¿4 veces? 5. 5 veces, ok. En tu caso, por ejemplo, la primera vez que quedaste, nos decías, te tomó por sorpresa, no pensabas sí. que iba a quedar. ¿Cuántas veces has participado? 5. 5 veces. Ya estas últimas ya no ha sido tanta sorpresa, quiero creer. Ajá, pero igual, como que siento que siempre es como de la expectativa de... pues ya soy alguien que tiene experiencias. No, y el gusto del reto logrado. Ajá, claro, ¿sí? Debe de ser como, sí. Debo de tener buenos resultados en los selectivos, ¿no? Entonces, sí. Sigue estando la presión aún así. ¿En tu caso? 2. 2 veces has participado. ¿La primera vez que te enteraste que quedaste, esperabas quedarte o no? Bueno, es que la primera vez me quedé en el estatal, bueno, de la ciudad. Sí. Y bueno, me quedé en una etapa relativamente baja. Y ya después, pues sí me emocioné, o sea, me puse a gritar en la casa, ¿no? Sí. Mucha emoción. Yo no esperaba. Sí, pues es que sí, ¿cómo no? Yo no esperaba hacerlo, ¿no? Ajá. Y sí me quedé en la selección de la ciudad y pues ya. ¡Qué emoción, eh! Muchas felicidades. ¿En tu caso? Pues este año fue la segunda vez que me fui al concurso nacional. Ok. Pero pues ya llevo como 5 años concursando. La primera vez, sí, no me lo esperaba. Me quedé sorprendido con el lugar que quedé y ¿sí? Pues sí me emocioné mucho, la verdad. Qué padre, porque son un equipo además que en muchos sentidos, además de muy talentosos, me encanta que no se lo esperaban muchísimo, pero han ido teniendo unos avances espectaculares y ahorita vamos a seguir platicando al respecto. Déjenme compartirles un cierto o falso que tenemos también aquí en el programa. Les voy a hacer la pregunta. Ustedes hacen cara de palo y no responden. Vamos a hacer un corte y regresando ya me comparten la respuesta que ustedes piensen. Pero la pregunta es lo siguiente. Este es un cierto o falso sobre pi, ¿correcto, señor? La espiral de Fibonacci. Ok. Esto dice lo siguiente. ¿Cierto o falso que la espiral de Fibonacci se encuentra en todos lados? No respondan, no hagan caras. Ya los vi. Aguanten. Vamos a hacer un corte, pero antes déjenme compartirles nuestra agenda universitaria y reitero la invitación. Universidades, instituciones, proyectos, grupos de trabajo que tengan algo que compartir, cursos, talleres, simposios, avances en su proyecto, compártanlos con nosotros a través de las redes sociales de Heraldo TV y aquí en Generación H a través de nuestra agenda universitaria. Nos va a encantar compartirlos con toda nuestra audiencia. Vamos a ver lo que tenemos preparado para hoy para ustedes. Hacemos un corte y regresamos a echar chal, que está re buena la cosa. Vamos y venimos. Hoy en el Centro Cultural de España en México, en punto de las 19 horas, se llevará a cabo la presentación de la muestra escénica FIL, en el marco del 5º Festival Internacional Escenarios Suspendidos. FIL es un día cualquiera y cualquier día especial, un paseo entre el humor y la crueldad de mostrarse al descubierto, báscula y portes acrobáticos en la intimidad. La entrada es libre, no faltes. El viernes 29 de noviembre, en la sala de videoconferencias del Colegio de México, en punto de las 9:30 horas, se llevará a cabo el último día de las Jornadas de Historia de las Monarquías Ibéricas, con el tema El Espejo de las Indias Occidentales, Iberoamérica en la Historia Global. En el marco de los 500 años de la conquista de México Tenochtitlán, un grupo de historiadores se reúnen para reflexionar desde distintos enfoques y temáticas sobre el papel de las Indias Occidentales en la configuración de la Primera Era Global. Organiza el Centro
de Estudios Históricos, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Colegio de México. La entrada es libre. El Seminario de la Red de México de Análisis del Discurso del Programa de Estudios Interdisciplinarios del Colegio de México invita a la presentación del trabajo Hackear el Sentido, Movilizar Discursos, Las Mujeres ante la Violencia de Género. La cita es el viernes 29 de noviembre a las 10 horas en el Salón 2247 del Colegio de México y la entrada es gratuita. Ya estamos de regreso en nuestro programa y les recuerdo que nuestras redes sociales se encuentran a sus órdenes, por supuesto, pero además estamos muy atentos a la posibilidad de conversar con ustedes, la oportunidad de, a través de estas redes sociales, conocer cuáles son los temas que ustedes quieren ver aquí en el programa, a quiénes quieren que invitemos y, por supuesto, qué quieren que les preguntemos. Y el caso de nuestras invitadas e invitados del día de hoy tiene muchas implicaciones, nos da mucho orgullo y mucha satisfacción además recibirlos porque la oportunidad de platicar con jóvenes muy talentosos, pero además en estos temas, pero además que están poniendo el nombre de nuestro país en alto en este tipo de particularidades, nos emociona y nos entusiasma muchísimo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y les preguntaba yo, antes de irnos al corte y a la agenda universitaria, si ustedes consideraban que era cierto o falso que la espiral de Fibonacci se encuentra presente prácticamente en todas las cosas de nuestra vida. ¿Ustedes opinan que es cierto o falso? Sin pelear nuevamente por las votaciones. Yo creo que no. Yo creo que solo es como de lo más famoso. Ok. Entonces, pues es de lo que más se te queda, ¿no? Lo ves muchas veces y entonces te acuerdas. Tengo un falso. ¿Usted? Bueno, yo creo que no, porque... O sea... Porque okay. Hay como muchos números de Fibonacci, entonces pues... Es como fácil que aparezcan, pero no es como que estén ahí. Ok, bueno, entonces tendríamos un falso, una abstención. Yo me abstengo. ¿Dos abstenciones? Sí, yo también me abstengo. ¿Tres abstenciones? Yo también. ¿Qué pasa con nuestra juventud poco participativa en los procesos democráticos? Falso. Pues se los comparto, pero me parece muy prudente su abstención por lo que tú nos estabas explicando. Puede, por supuesto, aparecer en muchos sentidos, pero es falso, ya que la espiral de Fibonacci no es más común que otras espirales en la naturaleza. Y esa fue nuestra contribución naturaleza matemática de esta ocasión para ustedes. Hay un momento bien interesante en la historia como equipo, cuando ustedes están concursando, que se da en varias circunstancias, pero una de ellas que todos los que están viendo este programa ubicamos es que de un momento a otro ustedes se vuelven muy famosos porque Alfonso Cuarón, estoy cambiando los nombres y no me dejen solo aquí, señor. Reciben este apoyo espectacular, pero además un apoyo que es motivado porque pareciera que el gobierno no estaba poniendo tanta atención en los requerimientos que ustedes tenían para salir. ¿Cómo se da toda esta historieta? Cuéntenme un poquito, ¿qué sienten ustedes de un día para otro? Están en el timeline, están en los tweets, están en Facebook, están en el radio, están en todos lados por una causa bien noble y bien interesante que es... No vamos a dejar un equipazo de matemáticas aquí sentaditos y sentaditas esperando porque no se atendieron las cosas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Quién me platica? Pues nosotros estábamos entrenando en la UNAM. Era un entrenamiento intensivo y pues estábamos buscando justamente, bueno, nosotros no, las redes, bueno, en las redes los delegados. Sí, sí, sí. Estaban buscando apoyo para las Olimpiadas Internacionales. Porque no teníamos suficientes recursos para pagar los boletos de avión. Correcto. Entonces, pues estaban, circularon videos por las redes de los participantes para la Olimpiada Internacional, ya estaban los equipos. Y entonces, en eso, nosotros estábamos comiendo y en eso llega nuestra delegada. Ajá. Y dice como de, ¿ya vieron? Guillermo del Toro nos va a apoyar con los boletos de avión y se tropieza. ¿Qué? Sí, de hecho se torció el tobillo. ¿De plano, en serio? ¿En la emoción se torció el tobillo al avisarles? Sí. Pues es que además, claro que da muchísima, muchísima emoción.
¿Qué sintieron ustedes que alguien como Del Toro logre una convocatoria de apoyo tan relevante, además en una forma tan linda, tan tierna, porque en realidad su apoyo vaya que generó la empatía de muchísimas personas? ¿Ustedes cómo lo recibieron? ¿Qué percibieron ustedes? Pues no solo por el apoyo que nos brindó, estábamos muy contentos y emocionados, sino por todo lo que llevó después, que mucha más gente se enterara de la Olimpiada. Sí. Y entonces, pues fuera más difundida. Y pues yo siento que con esa difusión, más niños podrían animarse a participar y a formar parte de nuestra comunidad. Porque, pues, sí, además de su apoyo, pues, hubo más personas como independientes que nos donaban, pues, sí, cosas pequeñas. Sí. Pero, pues, se siente muy bien porque, pues, es como que te están volteando a ver. Claro, claro. ¿Para ti qué representó cuando te diste cuenta del apoyo que estaban recibiendo? Bueno, yo en ese entonces apenas estaba como comenzando la etapa estatal. Y, bueno, hasta ese momento la Olimpiada era como... O sea, el año pasado no me había... O sea, que ha ido también. Sí. Pero pues sí vi, o sea, la noticia y pues sí, sí me gustó, ¿no? O sea, que el concurso en el que estaba como, o sea, apenas empezando, pues sí, sí los hayan apoyado y pues ya más o menos como que los había visto, o sea, entrenamientos del año pasado. Y pues sí, sí me puse feliz. Sí, sí me puse feliz. Estoy viendo que tienen ahí, es un cartón de Alarcón, ¿verdad? Sí, nos lo hizo Monero Alarcón. De hecho, pues lo tenemos en las playeras. Es el de las playeras. Ya ubiqué. Oigan, yo quiero mi playera, caray, qué bárbaro, qué emoción. Ya me están, luego me regañaron aquí en el Chicharito. Tú no eres matemático, ni te emociones. Oigan, cuando se da todo esto, parte de lo que hace esta historia espectacularmente importante es que además de que ustedes reciben muchísima atención, las Olimpiadas y el trabajo que ustedes han estado haciendo, nuestro dibujo, nuestro cómic de Alarcón, que además compañero querido de cartonista aquí en Heraldo TV, pero además, y por cierto, tiene un programa aquí en Heraldo TV que se llama Meme News en las noches, que les recomiendo mucho que lo vean porque es una forma muy divertida de revisar las noticias. Pero, pues ya estuvieron con él, de hecho, ustedes, ¿verdad? Yo vine. Tú viniste con él, justamente. Bueno, en todo este camino sucede algo maravilloso y a ustedes quizá no les suene tan familiar, pero la historia que les voy a contar es la historia típicamente de los mexicanos y es, nos esforzamos, nos apoyan, y, chin, no perdimos, pero para la siguiente, porque le pusimos toda la pasión, ¿no? Habíamos venido de una cultura en otros años muy de este estilo. Con ustedes se cristaliza una nueva cultura de sí necesitamos el apoyo, pero sí necesitamos el apoyo porque sí podemos y cumplimos. Y ustedes le ponen un, déjenme decirlo tal cual, ustedes le ponen un callón de boca tan sabroso a todo nuestro país en el sentido de decir qué bueno que pidieron apoyo, qué bueno que lo recibieron y me permite usar mi hashtag favorito, señor. En la 4. Perfecto, ¿listos? Venga, superen eso, novatos. Porque reciben apoyo, se van y ganan. Entonces, esto lo hace una forma muy distinta para quienes seguimos el ejemplo de ustedes, de que las cosas sí se pueden hacer. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Estaban seguros que iban a ganar? ¿Cómo era el ánimo cuando se fueron? ¿Pensaban que perdían, que ganaban? ¿La presión del apoyo? Cuéntenme un poquito, cuéntame un poquito. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo no fui cuando... O sea, cuando Guillermo del Toro los apoyaba. Sí, sí, sí. Pero pues... Pero bueno, eres parte del equipo. ¿Qué te significa a ti estar en un equipo tan relevante? Pero pues la verdad es que yo estoy muy orgullosa de mis compañeros. Y, o sea, sí me emocioné mucho de que si tuvieran apoyo y de que pudieran ir y hacer solo. Esa medalla que traes, ¿dónde se las entregaron? En el Nacional. En el Nacional. De la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ok, ok. ¿Qué se siente recibir una medalla en temas de este estilo? No hablamos de cualquier... Yo lo que quiero resaltarles aquí a ustedes, que seguramente se los han dicho muchas veces, es que no hablamos aquí de ganó la carrera de velocidad, ganaron cosas de matemáticas que para muchos en nuestro país resultan como de... ¡Wow! Y yo quiero darle el lugar y honor que ustedes merecen en ese sentido. ¿Qué sentiste recibir una medalla en ese sentido de un tema de este estilo? Pues estaba muy emocionada porque pues, es mi primera medalla de oro en el Nacional. ¿Fue tu primera medalla? Ok. O sea, no,
fue mi primera medalla de oro en el nacional. Ok. De oro en el nacional. Ok, y... Perdón, continúe, por favor. Nada más, está muy feliz. Muy bien. ¿A ti qué representó recibir una medalla en este estilo? A mí me demostró que sí puedo, ¿no? Entonces fue como grande. ¿Tuvieron ustedes un encuentro con Del Toro en algún momento? No. No se han encontrado todavía. No obstante, el amor que se profesan y el apoyo que han recibido y el gran movimiento que se ha armado. ¿Qué mensaje le mandarías tú si está viendo este programa? Que sabemos que nos ve constantemente, entonces. Yo le diría que muchas gracias por su apoyo al talento mexicano. Y que no lo vamos a decepcionar. Coincido completamente. Muchas gracias. ¿Tú qué sentiste con tu primer medalla? Con mi primer medalla, pues estuvo muy padre porque pues cuando fue mi primer nacional, pues yo no esperaba mucho porque pues no sabía cómo se suponía que me tenía que ir, no sabía si tenía el nivel. Yo dije, pues voy a hacer el examen, estoy con otros 64, ¿sí, no? 64 chavos de primero de secundaria, no sé qué va a pasar. Sí. Y en eso, cuando dan los resultados, dicen, Ana Paula Jiménez de Ciudad de México. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Sí, claro, sí. Sí, no me la creía, fue como de, ¿qué? Y bueno, además, iban primero mencionando como todos los que sacaron bronce, todos los que sacaron plata, okay, y todos los que sacaron oro. Sí. Entonces, o sea, yo sabía que no me había ido tan mal. Ajá. Entonces fue como de bronce. Ok, no fui bronce. Soy plata. Plata. No soy plata. Plata, ok, ajá. No, no me mencionaron en las platas qué pasó, qué, ¿acaso me fue fatal? Sí. Y de repente me mencionan en los oros y yo, ¿qué? ¡Qué emoción! En tu caso, ¿qué significó tu primera medalla? Pues, para mí sí fue triste. Bueno, es que pues era mi primer y último nacional. O sea, yo nada más fui a dos procesos en Olimpiada. Ok. Pues, de algunos otros que también estaban en el concurso. Entonces, o sea, tenía como dos sentimientos. O sea, primero que era como mi último nacional y pues, o sea, yo ya no quedaba preseleccionado para ninguna Olimpiada Internacional. Sí. Y pues, o sea, que yo sentí que me fue mal en el examen, que me puse muy nervioso y ese tipo de cosas, que no di todo de mí. ¿No sentías que te hubiera ido así como...? O sea, si hubiera sentido hubiera sacado plata por el examen, yo lo hubiera sentido como difícil y digo, pues no lo alcanzaba a llenar. Sí. Pero yo lo sentí que, o sea, fue como, pues sí la regué, ¿no? Entonces me puse muy triste, la verdad. Sí, la regué. Pero pues ya, me pasó. Ok. ¿Tú qué sentiste? Yo, bueno, mi primer nacional fue cuando yo iba en sexto de primaria. Y pues no sé, no lo recuerdo mucho, la verdad. Okay. Saqué plata esa. Y en el caso más reciente, ¿qué significó a ti el premio? No sé, en esta ocasión, como que el premio sí me pareció emocionante, porque pues saqué oro. Pero pues como nos van dando nuestros resultados poco a poco de cuántos puntajes, de qué puntajes vamos sacando. Sí, correcto, que ya nos explicabas, correcto. Como que yo ya me iba imaginando que saqué. Entonces no fue como una emoción muy explosiva, pero sí fue claro, bastante emocionante. Qué bien lo acabas de explicar. Muy emocionante, pero no fue, digamos, de sopetón. ¿Cuál sería tu mensaje, por ejemplo, a Guillermo del Toro? Yo estoy muy agradecido con él porque pues sin su apoyo no hubiéramos, bueno, tal vez sí, no, pero pues nos facilitó mucho ir a las competencias internacionales de este año, las que participó en México. Y pues, no sé, yo creo que demostramos que tenemos nivel porque nos fue muy bien. Coincido y me da mucho gusto verte tan orgulloso porque tienes toda la razón en estarlo. Y me salté en ese sentido esa pregunta. ¿Ustedes qué mensaje le compartirían a Guillermo del Toro? ¿Qué mensaje le compartirías tú? Pues yo realmente estoy muy agradecida porque de hecho fueron dos Olimpiadas Internacionales en las que él apoyó. Una fue a la de Sudáfrica, donde fue Leo y que le fue muy bien. Ok. Y otra fue una que fue en Reino Unido, que era la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Sí. Y ahí fuimos 6 chavos. Y nos fue también bastante bien y pues yo era la única mujer en ese equipo. ¡Eso es todo! Mis respetos, muchas felicitaciones. ¿Tú qué mensaje compartirías, señor? Pues
Gracias, bueno, en general porque he dado mucha difusión a la Olimpiada y que a lo mejor, y, o sea, de que ya está apareciendo mucho en redes, mucho en las noticias, y, o sea, que le evite a alguien que no pase lo que yo, ¿no? Que sí se meta joven y pues ya. Ajá, que esto es buenísimo. Sí. Que ahorita quisiera además que nos hagan el favor también de compartirnos más consejos para los jóvenes que los están viendo en este momento. A ver, déjenme preguntarles una cosa. ¿Cómo les va? Quizá debería preguntárselas a ellas y a ellos que están aquí acompañándolos, por supuesto, pero ustedes respóndanme. ¿Cómo le va a sus papás y mamás con hijas e hijos que son unos buenazos para las matemáticas? Yo me muerdo las uñas. Julia, mi hija, va actualmente en primero de primaria y ya comienzo a decir, me tengo que poner las pilas para el rato para las matemáticas y poderles ir ahí dando acompañamiento. ¿Cómo les ha ido a sus papás y mamás en este sentido? Bueno, yo creo que pues todos han hecho un gran esfuerzo porque el llevarnos constantemente a los entrenamientos. Sí, hay un aplauso para sus papás y mamás por el acompañamiento. Claro, sí, porque sí, sí. Hay mucho de la capa de los héroes, significa en muchos sentidos eso. Sí, bueno, o sea, a pesar de que nosotros somos los que entrenamos, pues sin ellos no podríamos asistir a los entrenamientos y no tendríamos el nivel que pues tenemos. Claro, en tu caso, ¿alguno de sus papás, a ver, alguno de sus papás o mamás es buenazo para las matemáticas también? En tu caso, sí. Pues, se debe poner divertido, no sé, revisar todos esos temas y todo, ¿sí lo es? No, no, no lo es. Bueno, es que en realidad no hablo, o sea, a veces como le explico un problema a mis papás y así, pero pues no hablo mucho de eso con ellos. Ok, ok. Fíjate, yo habría pensado que sí, como sería como de, me pasas los conflicts y me echas una mano con esta ecuación de tercer grado que se me atoró un poquito. En el caso de sus papás y mamás, ¿cómo lo han ido manejando? Pues en mi caso, pues cuando era chiquita como que mi mamá siempre me ayudaba con la tarea y así, y era como de, ah, sí, vamos a sumar aquí. Okay. O me ayudaba a estudiar principalmente en primaria. Sí. Pero como que conforme fueron pasando los años, luego mi mamá dijo, bueno, ya aquí no me meto. Sí, sí, es que así estoy yo, así me siento justamente, así va, pues, así va la cosa. Me parece muy bien. ¿Y en tu caso? En mi caso, también mis papás llegó el punto en el que dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, no somos matemáticos, no sabemos de esto. Sí, claro. Pero también me ayudaron muchísimo como en el ámbito de apoyo emocional, como por la presión y así. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Eso está maravilloso. Déjame cambiarles un poco el tema y vamos hasta ponerle un poquito de sabor. Ahorita van a ver por qué me refiero esto. Pero ¿sabían ustedes que hay un tema en términos de matemáticas que nos ayuda a entender que sobre la curvatura de las superficies y la forma en la que estas puedan modificarse o alterarse, siempre y cuando no sean elásticas, va a provocar un efecto muy particular. Pero este efecto muy particular lo que nos da pie es a compartir con ustedes y, por supuesto, compartir con nuestra audiencia, no solamente la mejor manera, porque sí creo que lo sea, sino la más matemática forma de comer pizza. Les gustaría que hagamos un poco el ejercicio. Involucra pizza, entonces ya de entrada eso me parece muy prudente. Miren, nos va a echar una mano Bárbara, pero esto dice lo siguiente, en una curvatura o en dos curvaturas en una superficie, la posibilidad... ¿Y me puedo parar, señor? ¿Me lo permite? Déjenme hacerles el demo completo porque si no, no va a tener chiste. Y lo vamos a hacer además con pepperoni correctamente, pero... El punto es que si tomamos esta pizza y, miren, les propongo, tome cada quien un pedazo de pizza. Voy a entregarle a mis invitados e invitadas, señor, pizza. Seleccione, por favor, su pizza, señor. Si está en... Perfecto. Okay. Señor, por favor. Aquí lo interesante es hablar de cómo una superficie que no sea elástica va a presentar una resistencia muy particular cuando hay dos tipos de... curvaturas en este producto. Imaginemos el equivalente a una silla de un caballo, por ejemplo, en donde tendríamos curvas hacia abajo y curvas hacia arriba. Por favor, tome usted pizza. Y esto implica que tendríamos que... Ahí estamos, perfecto. Les voy a regresar la caja de la pizza para, en términos de contaminación y basura, no generar basura. Muchísimas gracias. Voy por mi pizza. Ahora, chequen lo siguiente. Si nosotros tomamos nuestro pedazo de pizza, evidentemente aquí salió del horno, les aclaro,
corrieron, se enfrió ligeramente, llegaron. Pero si tomamos nuestra pizza nada más así, vemos que hay una curvatura en la superficie justamente, que le voy a mostrar claramente a la cámara. Si esta pizza y este queso estuvieran recién saliditos del horno, pues el efecto que tendríamos sería exactamente así, que es como normalmente se ve una pizza deprimida, ¿no? Tomas la pizza y la pizza está toda guanga y todo. Bueno, cuando aplicamos una curvatura a esta superficie que no sea elástica, esta curvatura va a tener que generar otra curvatura, dice este teorema que estamos viendo además en pantalla en este momento y que es justamente la explicación correcta de cómo compartirlo. Pero el punto es que si yo creo una... Ah, rápidamente una explicación. Si tengo una superficie, en este sentido, un objeto, y este objeto no tiene ningún tipo de curvatura, ni hacia arriba ni hacia abajo, se dice que tiene curvatura cero. Si la tiene hacia arriba, quiere decir que presenta una curvatura positiva, y si la tiene hacia abajo, como el caso de nuestra pizza deprimida, significa que tiene una curvatura negativa. Cuando nosotros doblamos una superficie que no se pueda estirar, esta curvatura requiere de una compensación que genera una curvatura cero. ¿A qué va? Esta curvatura cero va a generar una fuerza muy particular en la punta de la pizza. O sea, si hacemos U nuestra pizza aún muy calientita, no se va a vencer la punta, sino se va a quedar derechita en lugar de nuestra pizza deprimida. Y esto es gracias a un teorema que tiene prácticamente más de 200 años existiendo y que garantiza justamente esta reacción en los objetos cuando se aplica esto de las curvas positivas y negativas. Ahora ustedes compártanme su opinión, ¿qué opinan? Porque yo hice un esfuerzo toda la mañana por recordar esto que acabo de decir, que no saben, ¿eh? ¿Qué opinión les merece a ustedes, señor matemático? No, pues, no sé. Ok, que eso como un primer análisis así de inicial y bote pronto me parece prudente. ¿Alguien más que nos comparta un análisis al respecto? ¿Quieren probar la pizza como para tener una postura, digamos, más enriquecida acerca del tema? Oigan, bueno, además de que disfruten, por favor, su pizza, les voy a ir preguntando, pueden ir comenzando con su pizza por acá y yo voy preguntando por acá y así nos vamos yendo. En tu caso, ¿qué le dirías a niñas y niños que nos están viendo en este momento y están diciendo, oye, pues todavía no entiendo muy bien, pero sí me emociona el tema de las matemáticas. Me gustaría acercarme mejor a las matemáticas. ¿Tú qué le sugerirías? No, pues sí, inténtelo. La Olimpiada, pues, sí te abre un mundo completamente de nuevo a lo que estás acostumbrado. Sí. Y pues, no sé, si lo intentan, no se van a arrepentir. Que me encanta que digas esto. Yo les preguntaría, bueno, ¿tú qué compartirías ahorita que termines de comer tu pizza? Antes te volvería a preguntar a ti, que no tienes la boca ocupada. Las matemáticas, ¿naces matemático o te haces matemático? Porque hay quienes decimos, no, es que fíjate que yo no soy bueno para las matemáticas, pero esto se debe a que no las entiendo bien o a que en efecto se trate o no de un talento. ¿Tú qué opinas? No, pues no creo que sea un talento, solo es como pues que lo intentes. Ok. Y pues ya para destacar como para destacar en la Olimpiada, más que nada hay que ser constante y esforzarse mucho en lo que se hace. Qué buena cosa acabas de decir. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que lo único que te hace como que avanzar, pues es básicamente el gusto que tienes, ¿no? Sí. Entonces, no creo que haya como tal un talento, sino como solo pues un gusto que tienes. Y pues sí, como dice Leo, es constancia para ir a las entrevistas. Esa sería tu recomendación también, sí. Constancia. Me parece maravillosa. ¿Tú qué opinas? Pues yo estoy de acuerdo con ellos. Te haces matemático, es la perseverancia lo que te hace tener esos éxitos. En mi caso particular, yo siento que mi primer entrenamiento de matemáticas, ¿cómo decirles? No entendí nada. Ok. O sea, no entendí nada. Si no has entendido nada, es una buena señal para ir comenzando, claro, sí. por supuesto. Yo vi cómo una compañera pasó y dio una ecuación y una solución bien elegante a un problema, mientras yo estaba intentando poner números al azar y lo resolví mal. Y un compañero con un triángulo equilátero la aplicó Pitágoras. Fue una solución bien extraña y yo, ¡auxilio! No sé cómo hicieron eso. Yo quiero hacer eso. Me está comiendo el tiempo para agradecerles que nos hayan acompañado. ¿Qué opinas tú? ¿Puedo tomarme una foto con mis invitadas?
Déjame, les voy a tomar una foto porque si no voy a perder esta oportunidad de oro que vamos a compartir en las redes sociales de Heraldo TV. ¿Listos? Uno, dos. Sonrisita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Se quedan pues con toda la...